時間が明け暮れ果て静脈を刺しちゃって余白な愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。 どうもダメできないでした。正しいのがどれか悩んでいりゃ、どれも不正解という落ちでした。本日の宿題は目的だ。僕のことを数えて不自由な先に生きていて、どうして僕たちは時々には毎日悲しんで言うんだ。寂しいて言うんだ。黒板でこの漢字が読めますか。あの頃真相は読めますか。その心黒く染めたのは Bueno, hola gente, ya les voy a colocar la pantalla. Voy esperando un poco más y termino la canción más o menos y largo el video. Posiblemente deje la música muy baja para que se escuche bien el sonido del juego, así que disfruten lo que queda de música. Voy entrando a Discord, así que sumo a los participantes. Y listo, ya crónico. Están en directo. Ese es Eiji. Hola. Video de IE. Ahí está. Hola. Quito el telón. Ya está. No sé si dejar los subtítulos así. El chat así o cambiarlo. Voy a ver. Voy poniendo el video. Aguanten un toque. Pero ver ese foco corriendo. Parte 1. Aquí. Ahí está. Parte 1. Parte en blue. Ahí le bajé un poco más la música, casi imperceptible, de manera que quede. Parte 1. Y si mejor no matas a Salomón para evitar que todo se pudra. Yo prefiero que no. No mate. Oye, quiero ver qué me pasó en parte 2. ¿Para entender? Exacto. Le bajó bien la música. Avisame si se escucha más el juego que la música, que es la intención. Estoy seguro que va a estar en la cuarta orden con ese mago que parece yo-yo. Sacado de. Le va a caer una. A algún personaje le va a caer una piedra en forma de influencia. El que tiene el sello de Kaumaru. ¿Me escucho bien, Pantego? Se escucha bien, bien. Por suerte está bien. Creo que lo único que me falta es en la segunda parte, el capítulo 10, pero me lo salto, no sé por qué, cuando estaba grabando hace un año. ¿Estaba grabando, chicos? Sí, te estoy diciendo. Lo acaba de decir. Es como con Babilonia, solamente que
para evitar tener que poner a cada rato el siguiente video, el siguiente video, el siguiente video, me he ido por una opción mejor. Agarrado, junto a todo, lo edito como para que quede un video largo y me he puesto a renderizar desde la mañana. O sea, la duración total son 5 horas 50 minutos, repartidos en dos directos. ¿Tienes son dos directos. Por eso que vamos a estar hasta las 4 de la mañana más o menos. Ah, qué bien. Y yo con sueño. Ah, por Dios, yo me voy a dormir, la buenas noches. No. Bueno, chao, Emo. Bye, Brian. No, no fui yo, este fue Hola, Franco. Fabricio. Este fue Franco. No seríamos tener el sueño, ese está cansado. Pero ¿por qué siempre con esa voz? Se me ocurre que te vas a cortar las venas antes de acostar. No me lo digo dos veces, nada, fuera joda. No sé por qué, no es mi voz, pero no sé, no puedo hacer nada para cambiarla. No sé qué quieres que haga. A menos que... Sí se puede, pero primero la tienes que prácticamente destrozar. Voy a sacar un cuchillo y me corto las cuerdas vocales y las reacomodo un poco. No, solamente grita hasta que quedes japonés. ¿Sabes que las cuerdas vocales no son literalmente cuen? Claro, sé. Es verdad. ¡Señora! ¡Soy Fabián de Mantewos! Buenas noches. Creo que alguien quiere Banamex. Hola, Rafael. Hola a todos. Bye. 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 Vamos a hacer. Solo falta que Pancho consiga 1000 suscriptores. Algún día, men, algún día. Vamos, 860 en realidad, vamos bien. Desde que empezó el año, ya hay 13 nuevos. ¿Y cuántos de esos son bots? No sé, pregúntale a Germán. Son 800. ¡Capante! Te mamó. Pero tiene razón. No, mi sufrimiento, mis recuerdos, mi dolor. Porque tus videos ¿Qué? No pasan de la 16 visitas. ¿Cómo? ¿Qué? Te duela, pero es verdad. ¿Qué la gente que tengo agregada con Q-Alter lo tiene igual todo? 1, 10, 10. Tanto el cariño. No, no me tienes agregado a mí. El mío está 4, 4, 4. Armonía. Yo siempre tengo a 10, 10, 10. Creo que todavía está con el... Digo, esta música es imperdonable que esté. Del GTA. Esa segunda skin no sé. La música del GTA no puede estar. Esto es Vice City, supongo, ¿no? ¿Ah? Del Vice City, supongo, ¿no? Sí, sí. Eso es clásico. Aunque estoy considerando sacar la música y dejar solamente el gameplay. Igual es para que lo vean, ¿eh? A mí el dolor viene a partir de la parte 2 del directo de mañana. Ahí es donde y ahí es donde viene el Ars Nova. Ars Nova. Ahí es cuando literal encima estaba revisando y me quedó repitiendo 20 veces la escena. Me agarré unas ganas de subtitular esa parte, pero necesito los diálogos bien. Y como no hay subtítulos, nada, es pura fonética. La gran tasa y probabilidad de cagarla es alta. Hay un video con subtítulo en inglés de eso. Pásame el subtítulo de esa escena. Espera. Si la encuentro, pásamelo el subtítulo al español. Yo justamente antes de que vengan lo estaba viendo, ya lo busco en esta. Hola, Zen. No, Fabricio, es una grabación que tiene exactamente un año y una semana más o menos. Esto en teoría iban a ser los primeros videos del canal. Los venía grabando, preparando, me estaba desvelando ese día para jugar el Raid Battle y todo. ¿Para qué? Para que directamente no lo suba, sino que el canal empezó a partir de unos cuantos días después de año nuevo. Lo que me recuerda que ya cumplió un año el canal. La verdad que me tendría que fijar porque ni idea cuándo cumple. Aguántame. ¿Cuándo se da inicio el canal? Yo voy a regalar cuartos por eso. Aniversario del canal. Ojalá. Ahí está Panteo por privado. Gracias. Te lo mandé por el canal general. Ojalá Fate fuera tan considerado de darte la oportunidad de vincular tu cuenta a YouTube si es que subes videos y que te regale.
¿Te imaginas? 11 millones de personas que se sumaban a ese canal de YouTube. No sé, yo empezaba a crear multicuentas como loco. Suscriptores, la. Como el Fortnite tiene algo positivo. Ahora cuando se habilite la versión free completa, o sea, el free to play full, vamos a tener un montón de provecho de los que vean los directos de Fortnite. Porque los que suben a Twitch y a YouTube tienen la posibilidad de crear misiones especiales de directo. Tanto el que streamea como los espectadores reciben una misión que dura 36 horas cuando entran a un directo de Fortnite de alguno que está streameando. Y en función de la cantidad de tiempo. Para jugarnos, bueno, obviamente. Y ahí en función de la cantidad de tiempo que se quedan viendo del directo, se supone que van recibiendo más una oportunidad de obtener una segunda, tercera misión y así. Puta, la nueva orden de Panteo, el directo interminable. Yo sé de alguien que sí lo haría interminable. El directo con más AFK en todo YouTube. Batía récord el directo de ya sabes quién. 48 horas seguidas jugando Fortnite. Imagínate. No, eso no es un récord. Creo que el récord son 3 días seguidos. No, para el canal de él sí sería el récord. Porque el récord de él actualmente es de 27 horas. Y desde ahí que ya no lo ha vuelto a intentar. Creo que la mente le dice ¡nunca más! Todo traumado. Por favor, no. Uy, me acuerdo lo del Mexi Vergas. De Sorman. No, por favor, papá, no. Hoy no. Acordé que era muy bueno eso. ¿Qué te va a meter el Fortnite, Pandy? Sí, aguanta un segundito. Que estoy revisando la fecha de creación del canal, porque me ha dado curiosidad. Ver canal. Ahí mandé una foto de lo ahorrado para el sorteo. ¿Dónde? ¿Qué? Faltan su mes. Es un cajón con puros billetes de 1000 pesos. Oiga, se vale 60. No, un cajón con tarjetas de Google Play de 100. Y un paquete de pañuelos Elite. Elite. Un pañuelo. Bienvenido, Isaac. Mira, un reloj. Y monedas de 500 pesos. Las billetes están para cubrir la pobreza de monedas de bajo. Puras monedas de 100. Hay como 20. Y una moneda de 5 pesos. ¡2 pesos! Oye, la moneda de 1 peso sirve para hacer. Mira, fue del otro lado del cajón. En realidad, a ver, comentarios, ¿no? Va a ser reacciones. Más información. ¿Quién necesita billetera cuando puede tirar todos los billetes en el cajón? ¿Cuando tiras tirada? No, dice la fecha. Una vez hice. De cagada. Escuché que hay personas que compran. Ah, qué cagada. No, porque el canal fue creado el 14 de diciembre, pero el primer video que se subió fue. Después de enero. A ver. O sea, en enero. Que han sido de entre las primeras tiradas de gacha, me acuerdo. Aguanta un segundo. Y es así, ¿verdad? Puede valer una fortuna. Compara. Afectado por el cajón. Sorteó un cajón. ¿De madera? No, de dinero. La gente. De dinero falso. Una boleta. Primero toda esa moneda de 1 peso. Sorteó mis cartas Yu-Gi-Oh! Que ya no. No sé. Ahí hay una barra de plasticola. Un condón. No, mentira. Yo sí veo. Sorteó mi reboot. Cargador. Un dado. No, un dado. Un rollo de cinta. Un marcador. Es una tapa de qué. De bicicleta. ¿Eso es scotch? Un yo-yo diabólico. Espera. Un yo-yo. ¿Por qué las bicicletas tendrían tapa? ¿Qué? No sé. La tapita para que no se le salga el aire. ¿Qué? La tapita para que no se salga el aire. Un cinto, no, del tapón del pico de la. De la rueda, seguro que quiere decir. Ah, ya, yeah. Pero eso es de rueda, no de la bicicleta.
mandan una bicicleta de aire. Ah, pero si la bicicleta también tiene un tapón de... de boquilla. Tiene, tiene una bicicleta de aire ahora. Tenemos cuchillos. Es una bicicleta inflable. $1 Eso es $1 Ah, sí. No. Es una, es un, uno de esos cositos que tienen en la parte de atrás de la remera. Esos que dicen no arrancar. Moneda de 500. ¿Y que siempre arrancamos? Sí. Una boleta. Ah, no, espera, sí, más abajo sí hay $1 Oye, yo pensaba que yo tenía basura en... Y yo también. Una batería. Perfume. Pensé que yo tenía basura en el escritorio. Una carta de demanda. Una boleta. Un cuchillo. Yo tengo aquí una moneda de 50 pesos. Un Lego. Un Lego. Ahora el segundo nivel. Una traba. Una traba de ropa. Esto está divertido saber qué tienen. Más boleta. 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 Ahora el segundo nivel del cajón. Esto está divertido. Veamos lo que tienes tú. Cajón. Por alguna razón no me deja ver todos los videos. Va a comprar la, la figura con eso. ¿Cómo vaya a juntar todas las monedas que hay adentro? Con fuerza y dedicación. Ahí hay más monedas. Va a estar como 3 horas buscando monedas. Ah, no, no. Algunas cositas otaku. ¿Un limón? Muchas cosas de otaku. ¿Cómo que hay un limón? Mira esa chapita. Chapita. De otaku. Chapitas, monedas. Esas chapitas las tenía en la cortina. Ah, mírate. No, no. El primer video que se sube al canal, primero de enero. Sí, ya cumple un año el primer. Vaya a regalar. Y vas a regalar quartz por el año. Sí, sí, sí. Estoy con pincho con mafia. Medio quartz. Medio quartz. Voy a regalar una figura. Con pincho con mafia, ¿sabes? Estoy. Nadie se da cuenta. Aguante, ¿cómo ves las fotos que envía el grupo? ¿Ves futuro para la figura? Aguante un segundo que todavía nadie. Por un billete de 100 pesos. Estoy viendo una foto. Y billetes de 1000 y 2000. De eso vivo. Bueno, $1 Y $1 Pero mira todas esas monedas, las papas. ¿Son los monedas que te encuentras en la calle o qué? Oiga, no, él se mete. Él se mete las fuentes de los deseos y roba las monedas. Y mira, dicho, diciéndotelo así, tienes más dinero que yo. En físico. Acá, en el mall que vi aquí sacaron la fuente, ¿no? Estaba llena de monedas, yo creo que se hicieron. Está buena la calcomanía de Digimon. Ah, no, es un pil. Llena de monedas y la... ahora sacaron la fuente. Me pregunto qué habrán hecho con todas esas monedas ahí oxidadas. ¿Hay un dólar ahí? Encontré mi pluma. Y ahora se vuelve a Mario Volador. Tengo un código de Mario Nintendo, si alguien lo quiere. Mario Está Tanuki. 4 años. El que reaccione rápido lo registra. Ahí va. Atentos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Código de Nintendo. ¿Código de Nintendo? ¿Cuál? No sé para qué son, pero tengo muchos. Ah, sabiduría cósmica. Club Nintendo. ¿Cuál? Los japoneses descubrieron. Bueno, censuró la cara a los tipos de la foto. Producirá epilepsia. Pero le censuró la cara. Qué profesional. Yo quiero tomar una foto de la almohada. Músculo. No, ahí ya no te, mi cuenta de Club Nintendo ya no funciona, así que te me da igual. Mira esa almohada a raya. Cuando voy, si empezás a subir gameplay de Club Penguin. Mira esa almohada a raya. Oiga, usted no diga eso, Club Penguin no. Murió. Ya no, ya ha vuelto. Ah, pero se llama Club Killian. ¿Alguien jugaba en Neopet? Yo me acuerdo de mi dragoncito, qué bonito. Azurland, algo así, algo como Candy Connect, pero de celular. Azurland. Sí. Yo me acuerdo que siempre que me acordaba de entrar al Neopet, mi perro estaba en el... Yo y Kusotei Tokuy, no sé quién la juega. ¿Cierto, Kusotei? Sí,
terminé. ¡Responde! Sí, yo, ¿no? Solo aprovecha de jugar ahí como lo puede hundir a la... Sí, po, aprovecha, él sí, po. Ahí no se hunde. Me imagino que ya te salió... Recién comencé y me dieron un anillo de compromiso, pero no sé cómo se usa. ¿Para qué? ¿Para qué crees que sirve? Imagínate, ¿para qué? ¿Subir la amistad? No. No sé. Un anillo de compromiso. Amistad. Tiene el mismo uso que en el Cancola. Yo nunca jugué Gantai Collection, los servers estaban llenos siempre. Qué sad. Yo al primer intento encontré un server vacío. Bueno, no vacío. Que merece el sujeto. Sin corazón. Oigan, pero ¿cómo puedo conseguir algo? ¿Son de evento las zorras? ¿La blanca y la negra? Las zorras. Así que usted era de esos. Son de dropeo. ¿Del normal? Los full, sí, del mapa. ¿Cuánto era? 3-4. La pregunta exacta es: acá y es como en el Cancole, te consume recursos. Sí, consume. Sí, te consume harto recursos. Pero tiene una mirada de yandere, pero tiene como una mirada. Creo que la tengo vetada de mi flota principal por esa misma. ¿O de gacha? ¿Cuál es el de gacha igual? Es de gacha igual. De hecho, es como bien estúpido. Tengo vetada a Kai porque consume muchos recursos y tengo 3 acorazados en la flota. ¿De qué cosa? ¿Gantai Collection o...? ¿Cuál es? Yo no juego basura. Ahí está. Ahora que lo pienso tendría que subir. Ya, ¿quién usa el código? Pues está bien que me tientes la... Por ahora, tío. Dice que te da moneda gratis. Parte 6, subida primero que la parte 2, 3, 4 y 5. ¿Qué carajo que tenía yo en la cabeza en ese momento? Nada. Viéndolo como es Ikazuchi y Nazuma, no me da muy buena espina como voy a hacer ellos. ¿Pasa qué? La verdad que viendo los videos viejos me siento más o menos nostálgico. A la vez me doy asco en los primeros dibujos. Ah, y eso que todavía no he llegado al millón de suscriptores. Pero voy mil, casi. ¿Alguien vio el drama de cómo lloraba Origen cuando le salió Melty? No era eso. En realidad era medio llanto, medio bajo de azúcar. Ahí en el Twitter, en el todo eso. Yo creo que más que eso. Se le bajó el azúcar y se estaba mareando, todo, le duele las piernas, todo. Yo creo que era como la escena esta de cuando está peleando Gon contra Hisoka. Y se le la... Lo que le pasó ahorita con Melty Lilith se lo puede describir como lo que te pasa cuando tienes que redistribuir el maná del cuerpo por el nuevo servo. Así. Para darle más rodeo, así fue la escena al final, ¿ves? Solo ignora lo escrito, pero así fue. Me llevé para Fortnite. Prácticamente. Con el Galaxy. A ver, va, ya estoy de ping en Fortnite. Está bien. A ver, voy a mover para mover esto para aquí. Solo me faltan 3 capítulos. 3 capítulos y terminaré el maldito Camelot. Ay, sí. Ni siquiera llego. Eso quiere. Eso quiere decir que te estás tocando. Espera, para hacerlo más fácil, le quitaron la música. Y voy a dejar el poquito más alto el del juego. Ya vencí a este... La verdad es mejor. ¿Qué saber tiene? Otra pregunta mejor. ¿Dónde está el Lord Yaman? Ya me empezó a trabar la lengua por el sueño. Se te puede trabar la lengua por el... Lo que dice Rurio es verdad. Lo de Origen fue como la peli en búsqueda de la felicidad. De Will Smith. En ese momento. Este momento.
este pequeño y fugaz momento. Pero su celu es el menos de 1 GB y medio. Espera, que dije. Lástima que él no ha podido encontrar esa felicidad. Pero recuerda que su celu es menos de 1 GB y medio. Día 572, sigo esperando Hall. ¡Cierto! cierto que no le va a durar mucho la felicidad también. Vale, origen. Porque lo dijo en un comentario, mi celu es menos, no tiene 1 GB y medio. Sí. Y a mí me amenazaba con que le iba a pagar el gacha. Ah, porque gacha, el primero que hago un comentario lo leí, ¿cómo me paga el gacha? El que me haga un comentario de cómo me paga el gacha. Después cuando tenga tiempo anda a ver. Te pago el gacha, pero ¿qué gacha dices? El primero que hacer un comentario sobre lo licón me paga el gacha, qué bueno que es ese comentario. Qué buen momento porque me dejé andar la plumilla. Yare. Oh no, ¿esto será el fin del mangaka conocido como Panther? No. Nunca lo hubo, Panther, no vas a usar del comentario. ¿Panther mangaka? Nunca hubo Panther mangaka. Pantera mangaka. Un Panther madoka. Después de que el manga Gintama lo escribiese un mono. ¿Panther es furro? No, me espero cualquier cosa. ¿Panther es furro? No, yo soy Fosho, no Furro. ¿Y eso qué afecta a los Vengadores? Ya no existen los Vengadores, son un grupo no oficial, así que les vale, me valen verga. Somos los Avengers, los Secret Avengers. No, los Avengers sin presupuesto. Somos uno al pelo. ¿Así? Así mismo. La batalla. Los Secret Avengers. Pinche ending de mierda. Eso me trae tanto recuerdo de estar jugando WoW y parecer así como una especie de cosa de forma. O sea, andar así como con una espada, con una katana, un escudo así todo, una especie de broquero, con un casco estilo chino, con una loca. Y un traje de otro de verano. Pero no, combinada, ¿no? No combinada, pero los stats que te daban eran. Sí, o andar así con un listo, casco y ya lo logras andar. Así que te cubre toda la cara. Una carta, una debes tener poderes. ¿Qué Panty que estás haciendo una carta para los reyes? No, yo soy un rey mago, nunca te lo dije. Ah, ¿has visto la imagen? ¿Por qué nunca me pongo la bicicleta, puto? ¿Quieres va a saltar? Estaba ocupado en los trailers de. En los anuncios publicitarios de Nickelodeon. ¿Cómo me hartó toda mi infancia los anuncios esos de los Reyes Magos? Bichito gordo. No, bichito gordo, no. Ay, pensaba que me había muteado el micrófono, perdón. No. Cuando te debes mutear, no te muteas. Si hablas, te muteas. Ya pasa. Ya, Fabricio, y Lía pega un plus de daño proporcional ya. Cuando tiene su mejora de Strikeman, pega cada vez que tira el noble fantasma, se boostea por 3 turnos. Y se me está cortando el internet. Pega. Oigan, ¿quién es? Tengo una pregunta. He escuchado ayer que alguien estaba viendo preguntas, pero ¿quién es el nuevo? No, el nuevo es el nuevo. El que me haya preguntas de Nuts. Alguien hacía preguntas, Nuts, como que preguntaba, oigan, este juego tiene anime, preguntó ayer, me parece. Para sí, no sé. Pante cuando va al baño. Ocupado. Ocupado. Estoy haciendo directo, dice. Pante cuando va a directo. Es ocupado. Pante cuando se quiere quedar después del directo. Está durmiendo. Oh no, Patrick, aléjate de él. No me acuerdo. A ver. Assemble. Ok, creo que con eso estamos. Destruimos. La verdad que qué buena es nuestra plumilla para dibujar manga. Lástima que no consigo la tinta negra. Samango, puto. Lo que me recuerda. El mango.
¿El suicidio? La desesperación. ¿Cómo que se llama este canal? Creo que era Request Challenge, yo sé que le mandaban... Unos ataques de mental. Mental. ¿Eh? Hasta que Panda quiere entrar, juguemos una destruidora. Ya, dale. Ah, entro con ustedes. El canal ese que le mandaban cosas ya, para que dijesen. Parece que muchos chilenos andaban metidos por ahí porque... No por nada, pero se notan los modismos. ¿Así? Y creo que una vez le mandaron eso que digan la wea fome. Ritzamango, puto. ¡Ay, ay, ay, ay! Está transformando en Jojo. No sé. Capaz que lo tengo agregado como amigo y no me he dado cuenta. Yo creo que debe ser mío. Bien, pelea de gato. Ah, me olvidé de poner silenciador, qué pendejo. No. Bueno, seguimos así de todos modos. Otra vez. Nos tiremos aquí, nada más se moderamos y pongámosle el silenciador. Ok. ¿Cómo? Es cierto, está bien. Quiero ver a Pante cómo le va con Salomón. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Espera, Pante. ¿No, ya no habías pasado Salomón o es una cuenta secundaria que tienes? Es una grabación. Es una grabación por enésima vez. Es una grabación de hace exactamente un año. Es una grabación, vamos. Y salía Panteo en blanco y negro diciendo: niños, no se alarmen, acabo de tomar las Islas Malvinas. Ya escucharon y se suicidaban todos, ¿eh? ¡Puto! ¡Dame eso! Tenés que esperar a que los abra el ¿cómo se llama esta cuestión? ¿La caja? Y ahí recién tomas la cosa. Mental, juro que te estaba por empezar a agarrar a tiro, ¿no? Ah, toma, ahí va munición de rifle. Esas municiones son para el arma esa que te doy. ¿Cómo no la recoger? Aquí abajo hay munición de rifle. De rifle. De bomba. ¿Alguno de ustedes escucha que dice mandrágula? Porque no tengo... Ay, por Dios, Amaterasu, otra vez. Qué cagadas las tuyas. ¿Qué pasó? ¿What? No, estoy mandándose cagada. Ya déjelo, si sigue avanzando en Camelot se va a topar con los dioses de Roncominiad y va a empezar a sufrir. En ese momento, sí. Va a sentir lo que es el verdadero terror. ¡No es Montaster! Dime que tienes algún saber subido bastante. Solo Mordred lo tengo 60. Ah, está. Pero no tengo materiales de gestión. Ah, ya moriste. Incluso en esa pelea un Summonite te puede ayudar. Oye, yo la pasé con Lili. En serio, esperen. ¿Y es que Arturia Lancer lo tiene de atributo de dragón? Sí, no, tiene mira, atributo. Arturia Lancer, sí, pero Arturia Lancelot no existe. Arturia Lancer. ¿Dónde está Seth cuando se lo necesita? No, ya tenemos aquí. Aquí estoy. ¡Oh, tenemos un Cerda! Que si tuviera mi Hassan. Arturia Lancelot. Arturia Lancelot. Ya tenemos. Mira, todas las Arturias tienen atributo de dragón. Si quieres llevar un Summonite, ¿cómo puede hacerlo? Dudo mucho que con un Summonite pueda vencerla. ¿Y si empezamos con uno porque la zona está lejos? Mira, vamos. Si tienes un Merlin, sí. Si no tienes un Merlin, no. Claro, en una cuenta de G2 que iniciaste con Merlin. Ah, claro. Pregunta el F si hablamos. ¿Qué? Ah, si es que le pueden contestar, díganle que sí, pero no. Sí, pero no.
Sí, pero no, si no estoy hablando mucho es que estoy concentrado con esto. Sí, pero no, no te preocupes. Esperen, si Pante está haciendo una grabación, si es una grabación lo que está viendo en Twitch, ¿qué está haciendo Pante? Hola, pastor. Yo hola. Estoy redactando unas cosas, escribiendo y haciendo una otra miniatura. Mientras los escucho y hablamos. Y estoy viendo y de paso estoy viendo mi propio video. Hay que crear Arturia Lancelot. Estoy viendo mi propio video recordando los momentos. Sí, recuerda, Arturia Lancelot. Arturia Lancelot y es por Daimon debería pagarme por estar haciendo buenas combinaciones de temas. Ponle a la esta. Ya creas por Arturia Lancelot. A la Arturia Lancelot ponle el casco de Lancelot. Y que agarre la arma. Pero una mano y agarre la lanza. No, con la metralleta, Podéis ponerle la metralleta, por. Podéis ponerle la. Después que te pasa mano, mañana yo creo. Pero, como ya tenemos una buena selección de Cervantes, ¿sí? Cazarlo, cubrazo maldito. Faltan cuatro y tenemos los siete. Sí. ¿Qué es mejor que un Serpan? ¡Fusionar dos Serpan! Lo que me recuerda es que tendría que ascender el último Serpan que me falta. De los que me han salido. ¿Qué? A mí es las cosas que me han salido. Recién estoy empezando a ascender a esta. Bueno, ascendí a Heracle, porque lo rushé. Estamos viendo por si acaso. Pero yo miro que todo el mundo se queja que si le sale Sumanai, Vlad y quién era el otro Serban que pues salía de 4 o 5 estrellas era Mike. Pero a mí y jamás me salí un Sumanai o un Heracles o el tío Vlad. Y qué raro porque sí los quiero por mi colección, pero ninguno de los jodidos me sale. Heracles es bueno. Sí. Pero de la, por ejemplo, el Core Rider que a mí me gustaría tener es a Busets. Francis. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Bueno, se está haciendo pilar de moño por Salomón. De hecho, creo que. ¿Qué le va en la recuerdo? Prohibido, ¿otra vez? Yo soy el cebo, seguro, no se seguro que adentro de la cabeza de Seth se está diciendo ¡Honoré! Mira, sí. El juego sabe cómo ser mala persona conmigo, por eso me hace un icon. Si me hubiese sentado a este, no la habría subido. ¡Corre, sí. Corre! ¡Vamos! ¡Apúrense! Está re cerca el límite. El límite recién está en donde nosotros hemos caído, ¿no? Sí, pero vamos. Sí, adelantemos cubriendo rápido el límite de esa parte. Estoy subiendo a Sumanai Kun, pero lo hago lento porque. No sé, me siento sucio subiendo, ¿no? A mí recién me salió Gilgamesh y después me puse a quemar algunas cartas porque te llené y casi lo quemo. Ay, Dios. Dios, qué pecado. Mira, es que ya le di dos ascensiones ya, creo que ya no vale la pena quemarlo. Gasté mucho material en él, ¿no? Como yo, subí a Lancer, que todos odian cuando lo sale. ¿Yo mató? Lo tenía en la sesión ascensión 3, pero necesitaba un. Mira, es que... Tranquilo, tiene que pelear ese mes. Tendría que gelear con alguna de sus skills, tranquilo. Por lo menos Sumanai Kun puede ser útil, pero ese no. Algún día le darán su poder de gelear a algún. Pero Sumanai se puede autocurar solo. Eso te quiero. También maldito Kun. Tiene disengage, pero no. No es. La gracia es que cuando lo combinas con un Giorgio, hace. Cosas de yo-yo. Deberían. No sé por qué todavía no está. O si está, ojalá lo mande. De este. Sumanai y Giorgio haciendo la pose de. Joseph y Caesar. Antes, cuando
Cuánto me hace falta un meme de eso. Los hombres del pilar. Battle Tendency. Buenos días, ojalá que me salga un 5 estrellas o lo que ellos pidan en el cacharro. Pides mucho. A los 5 estrellas no le salen a los pilares del demonio, ¿no? No, no le sale. Dungeon no toque quitar el ISO, va a subir en el cacharro. Arce arma del Salomón. Unos momentos después. Otros encontró. Me encontró un. Ay, me cago en la puta. Un par de pantalones más tarde. Bien, ahí está. Listo. Mierda, venían mucho. Ahí lo fui a tomar donde nos quedó. Era todo el equipo completo. ¿Qué vas a entrar, Panteo? Si lo sabes que al que está. No, no puedo. Hasta que no termine el directo, que faltarían 2 horas, no puedo. Pate, y es que no había subido esos videos cuando me hiciste Salomón. No, porque esto lo he grabado antes de que empiece el canal. Esto yo lo he grabado, esto iban a ser los primeros videos del canal. No se hicieron, han quedado en el búnker de datos de la computadora. Y lo he ido, como ahora estoy haciendo espacio y como justamente estamos con el tema de Lost Bell, digo, bueno, vamos a tirarlo ahora. Así lo voy a hacer a mierda después. Una pregunta muy importante sería, Seth, ¿por qué no les has dado lista todavía? ¡Pilar demonio! Así se te escucha ahora mismo, como un pilar demonio. ¿A mí? No, no, no. ¿A quién lo pasa roto? Antes de ti. Ahí está. Ay, qué frustrante. Espero que Babilonia no sea así de frustrante. Fabricio se anda a agarrarme el triple mental. Sí, ya sé. Inocente palomita. Sonó. Ahí está. Dice, este es el relleno de Panteo. Las ilusiones de la gente. No, el directo, el video. Ah. No, por lo menos voy a poder verificar si se ve bien. Rayos, se metió el teléfono. Sí, todavía sirve bien. Ah, qué bien. ¿Se panteó? Aunque creo que sí puedo jugar, pero tengo. Pero para. Si puedo jugar, voy a intentar una cosa. Voy a disfrutar el sonido. O de último lo voy a silenciar el juego. Ay, mi tama mocata, hace mucho que no la uso. ¿Qué opinas vos de los protectores de pantalla? Eso es líquido. ¿Serán verdad o falso? ¿Vos dices que es como un gel? No, una cosa que le echan es como el líquido de la pantalla y lo esparcen y después se supone que se hace como el vidrio templado o alguna mierda así. ¿Puede ser? Puede llegar a ser. Se supone que sí, cuando se endurece. Cuando se endurece. El tratamiento lo convierte al darle ese soporte elástico que generaría el gel, lo haría resistente. Porque la mayoría del impacto, la vibración, todo recaería en el gel. En esa protección que tiene por encima. Aunque en realidad no puedes hacerlo como el vidrio templado, porque el vidrio templado es una fibra de vidrio, una membrana de una membrana protectora, otra fibra, otra membrana, otra fibra, otra membrana. Por eso que con el cristal templado y los a prueba de balas se rompen, se fragmentan. Pero no se queda todo, o tiene como toda una. Una membrana, una malla. Por eso que no se caen mientras. Es por eso. Oh, Flauro. Pilar demonio del culo. ¿Están vivos o muertos? Estamos vivos, pero estamos concentrados. No, vivo. A ver cuánto le falta a mi video.
un ánimo aquí. A ver, justo terminó de renderizarse el video de la segunda parte, de que se va a subir mañana. No lo subas ahora. No, es que ese es un directo de cosas. Es para el segundo directo de Salmón. No, el gacha de tirada, por lo único que se demora dos, es porque después de editarlo, hago el conteo y veo que dura 27 minutos. Entonces lo que estoy pensando es cortarlo a la mitad. O sea, dividirlo en dos, parte 1 y parte 2. Porque nadie se va a poner 27 minutos de uno tirando como loco y cayendo en el baile. Ah, pero en velocidad máxima. No, ya aceleró. Ya aceleró muchas cosas, pero bueno. ¿Tienes armas? ¿Qué? No, tengo 4 arbustos yo. LOL. En serio. Yo tengo. Hay varios arriba, hay un montón. No, en serio, pronto no, mira, ahí estoy mandando captura por el. Bueno, sí. Pero una vez que termina el mando. Ahí quedó mi tamaño. ¿Quién quiere arbusto? Vendo arbusto. Arbusto. Se vende lecho. Mira, ahí está la parte. ¿Alguien quiere escudo? ¿Ah? ¿Alguien quiere codo, dicho? No, entiendo. Un escudo. Un escudo. ¿What? ¡Ah, en serio, un arma! Nunca me he ido. Siempre he estado aquí. Lo oigo. No, creo que debería mostrarlo sin ganar. Escucha el farmeo. No es farmeo, boludo, es el video. Ah, el video. Si, ¿sí? ¿Querés un arbusto? No. Bueno. No sé qué era. Vamos para el otro lado. Aquí creo que lo más difícil es obtener el arma. Toma. Tengo escudo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguien dijo escudo? No. Tengo protección. Un men. ¿Dónde va? Se va por ella, por ella, por ella, por atrás de la casa. Por ahí está. Ya lo vi. Aquí está. Es mío. No, aquí está el otro. Es mío. ¿Tiene escudo? Yo tengo escudo. Es lo que va. Seth tiene protección. Consulta, murieron los dos, ¿cierto? Sí. Ahí entonces no queda ningún. Que no peleamos. Había que ver. Quiero. No hemos silenciado nosotros, ¿verdad? Mateo se muere. ¿En qué caso? En la de medio. Ah, ya, ya. ¿Qué vamos para ahí? No sé. Vamos. Creo que hay más porque adentro están con. Sí, tengan cuidado nada más. Ah, morir, bueno, vamos a morir en algún momento. Hoy es un buen día para morir. ¿Qué? Mira, aquí va a caer un lobo. No. ¡Onii-chan!
Se ha escapado el tipo. Está aquí arriba. No, está aquí afuera. ¿Más escudos? Oye, ¿cómo estamos? Más protección. Todo por el loot, todo por el loot. Pijita hoga in janai ka? Vamos por el globo, vamos por el globo. ¿Dónde está? Está aquí atrás. Aquí está. Más protección. ¿Qué es esto legendario? Una árbol. ¿Por qué? No, yo tengo mucho. Cúbrame en un momento que tengo que hacer una cosa. Listo. Che, Sets. Sets, creo que en el árbol de Navidad hay más protección. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay un cofre también. No gasten armen aquí. No. Sí, hay más protección. Abajo y más. Vámonos. Saki hokoru no yo. Odori tsuzukeru no. Ikimasu wa yo. Guillotine breaker. El problema es que quedes embarazado con tanta protección, ¿no? Douka. Sin querer apretar el botón equivocado. Kira 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 kira. Kagayaku no. Dando madera. Oh, no, hanashi o seru to shiyou.星の宇宙に物見の宇宙か楽の星から君に聞かせよう君たちの物語は祝福に満ちている罪なき者の御通るがいいガーデンオブアバロン何かと言うんだよ、トラベス。なぜ?次の、背中とトラベス盛大に行こうか。神がない。 Ay, Dios. ¿Qué pasó? La casa. Nada, nada. No, no, la casa. La casa. Cuéntame un arbusto, mira. ¿Ah? No, la parte de la del puente que hiciste con un arbusto. ¿Qué, vamos? ¿Volvemos? No, no, no. No, no, ya estaba. Esperemos. Sí, Rocío, sí. Sí. Yo tengo, pero solamente 32 para recargar. Y los tres. No, mira, mira, ahí viene por el árbol. Del... Está justo ahí atrás. Cuidado, cuidado, están disparando, están disparando. No. Sí, 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 pero disparando. No, es pendejo de mental, estoy disparando. Mental, no, eso disparando. Esa arma. Mental, esa arma no. Mental, mental, esas armas no funcionan de lejos. ¿A que no? Si le disparé, le quité el escudo. Bueno, nos acercamos. No. Si quieren, vamos. Mira, mira. Pero vamos. Por acá. Vamos que se queden no, en la tormenta. No, 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 no se acerquen. No se acerquen. Retraseo, retraseo. Por eso hagamos que se queden en la tormenta. Así es, el protocolo. El protocolo 2. Leonardo Punch. Vamos, vamos. ¿Hay uno cerca? No.
que tan bonito, ¿no? Con atributo más. Retrasaron bien ahora. Toho no san hakase. Hokuo no taishin. Espera, espera, voy a ver por dónde se va a ir un tip. Waga echi. Waga banyo wa. Arayuru echi o ryoga suru. Si. Voy por mi. Tsumo no universale. Va por su protección. Ah, yo no he entendido. Voy por mi transexual. Mada mada iku yo. ¿Qué? Te juro por Dios que le he entendido eso. ¿Voy por mi qué? Yo entendí que le he entendido, voy por mi transexual. ¿Espera qué? Lo que han escuchado. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Ay! ¡Leonardo Punch! ¡Genjutsu no shiritamae! ¡No tengo munición! ¡Por sus tetas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por dónde vienes? Perdón, la demora, se me ha cortado un segundito la luz en un sector de la casa. Estamos revisando a ver si la térmica, porque no se me corta aquí también. No hay problema. Retroceden a buscar. ¿Ustedes tienen más munición? ¿Se excelente? Bueno, bueno, que de hecho que tiene 48 nos va a cubrir si es que nos va a tener cerca. Toma, tengo 14 años. No, Fabricio, seguís jugando. Agartha. Está bueno, interesante Agartha. No, cuidado. Ajá, tienes, a ver, alguien por aquí cerca. Hay uno. Tienes hasta marzo para completar y llegar al día. Leonardo Punch. Mira, ahí vienen, ahí vienen. Cuidado. Siguen avanzando, Y toca usar los comandos. Sacó una pistola. Herido, Juan. Toca usar los comandos. ¡Me van a matar! Brawan. La verdad que el Grand Fashion en su momento era que estaba jugando a lo loco sin fijarme la tabla de cómo eran los pilares de mundo para vencerlos bien. No. Era puro frenesí. No momental. Me tiro. Para abajo. Sí, sí. Está el, adentro. Tenés cuidado, Seth. No, lo mató. Eso no es cuidado. Sí, ya me di cuenta. Pero ya no tiene escudo ni nada. No puedes tampoco. Debe tener más escudo. Debe quitar la protección. Ahí están los dos, ya levantó los otros. ¡Ay! Cuidado, no, ¡Me disparo! Sí, a otra que le urge un reward que es a María Tuneta. Ahora sí. Yo que estaba recién subiendo, ahí venda. Estoy viendo justamente el noble fantasma en el directo y la verdad es que la animación es una porquería. No solo del caballo de cristal, sino que las manos de ella al moverse y cantar el noble fantasma. Es como que está agarrando un micrófono imaginario hablándole y se repite dos veces la secuencia de movimiento. Y después de golpe pasa rápido unas manos cruzadas. O sea, está malísimamente mal. Vamos a hacer el escudo y después el escudo. A lo largo van a terminar. Maldito sea, Flauro.
No, le falta algo. Pues tenemos aquí. ¿Estás seguro, Fe? Vale, comenta. Un pilar demonio vencido por un gatito. Oh, qué recuerdos cuando Yuli estaba en el Noble Fantasma, en el bond level 5. Ahora ya no lo pienso usar más. ¿Dónde está tu logro? Que bárbaro. Estamos fuera. Están dentro. No. Aquí, justo aquí estamos dentro. Antes de la duda voy a hacer una puerta aquí. Y extiende el piso ahí. No, no hace falta. Oh, bueno. ¿A quién va ahí por ese lobito? Sí. Sí, están ahí al fondo, los vi. Se están construyendo para subir, creo. Ah, no. Tengan cuidado por arriba. No, te vivo. Ah, se me está rojo ahí. Toma, mental, toma. Me faltan. No tengo, tengo. ¿Cree que le haga un reward al summon? Que ahora salga, no salga el escudo de Mayo, sino que salga el nuevo dispositivo. Podría ser en una imagen con una nueva apariencia, pero bueno. Yo lo que quiero es tener al Emilia. ¿Emilia? El Emilia del pelo largo, el rockero. Ese no es posible, pero tengo... Sí, ¿qué onda con ese Emilia? ¿Será el mismo Nomales o será otro? No, es rockero, en realidad es el peinado samurai. ¿Pero quién era este Emilia, no? Sí, es Nameless. ¿Pero era el mismo, nada más? No. ¿Solo la pareja le cambiaron? Sí y no. Nameless en Fade Extra es un Emilia Archer, pero que no es Emilia. Supuestamente no es Shiro. Supuestamente dicen que es el hijo de Maya. ¿Es el hijo de qué? Se dice que es el hijo de Maya. De Maya. No se sabe exactamente qué. Estuve leyendo ahí. Nameless no lo sabe. Pasa en realidad pura conjetura. El nombre de Spey Extra supuestamente es el hijo de Maya. No sé. No. Arriba, cuidado, hay un arbusto en el techo. Si es el hijo de Maya, eso significa, mira, que el padre es Emilia. Técnicamente sí sería el Shiro, pero no el Shiro que conocemos. Es el... Dicho de otra forma, este es el... Dicho así, Nameless es Nemiya Shiro de otro futuro posible que no conocemos. Mientras que el Emilia Shiro de Stay Night es el que se vuelve el Emilia Alter de Fate Grand Order. Sí. Pero es en el futuro de Kiara, supuestamente. Oh, falta uno por abajo. Claro, porque en extra no está Kiara. Oh no, volvió más fuerte.
La última que jugaba. Tiramos careta. Turris 1. ¿Ya saliendo? Oh, sí, se me cerró el juego. Pero ya Ah, moneda corriente. Carajo, todos murieron. ¿Qué está jugando, señor Yudai? Me parece pura, puro friendly. El Emilia original, que es el Emilia Archer, que todos conocemos, que llevó Fate Stay Night, para después hacer sus cambios y que no se convierta en Emilia Nate, y terminó convirtiéndolo en Emilia Archer, porque por su culpa terminó conociendo a Kiara y bueno, pues todo se volvió malo. Y la 3 millas, supuestamente se fue a la guerra. ¿Mm? El güey trató de salvar al mundo de una bomba nuclear y pues terminó como lo conocemos, perdiendo su nombre. Al fin alguien lo tituló en español. No es tan así lo del Alter, ¿no? Se supone que el Emilia Alter ya tenía un comportamiento muy a lo Kiritsubo antes siquiera de que pasara lo de conocerse con Kiara. Lo de Kiara es lo que lo rompe y lo vuelve totalmente agresivo y sádico en el sentido de la palabra. ¿Pero qué le hizo a esa mujer? Estoy jugando, déjatelo a tu imaginación. Ah, mira, Caseo ya lo ha subido subtitulado, me ganó la mano. Más bien, Kiara, ¿qué no le hizo a Emilia, a ese Emilia? No, no está bueno, así. Bueno, tomando en cuenta que es Chiro, lo que se hace cosa más rara. El hueso porque, de la espada. Porque Nasu. Nasu es un loquillo. No sabe escribir. Ese no, pero oye. Eso da más miedo. Se va. Y en ese momento Panteo dice: bueno, todo el trabajo que hice a la basura. ¿Qué por eso? No sé por qué me sonó así como que Nasu. Bueno, lo que creé no me gusta, así que toda la basura. Voy a crear un nuevo canon. Ah, Fate Grand Order. Bueno, que Fate jamás ha tenido un canon exactamente. Es que no, en realidad Fate es un puente. Es un puente que junta todos los canons. Es un lienzo en blanco donde se le puede bailar el cerebro a Nasu de la forma que se le canta. Prácticamente trabaja alrededor de la línea de Stay Night, pero sigue siendo todo. No, no, fíjate que incluso ahora me empezó a teorizar de que el universo de Grand Order no ocurre en el universo de Stay Night. De que justamente dicen, se refieren al incidente del 2004. Pero ahí están empezando a salir teorías dentro de Reddit que dicen que ese incidente del 2004 no es Fuyuki, sino que se le debe a la guerra donde supuestamente Salomón gana por los Amun Spear y empieza con la construcción de Caldea. Pero lo que más lo que trabajan así como diciendo que es un universo alternativo a la línea. Ah, eso sí. Puedo decir, siempre la mayoría de los sucesos corren por lo mismo. Ya ven, aguanta un poco. Y por qué razón, ahora esas autoridades, ¿qué le pasa a esto? Y por eso pasan estas cosas, las cosas como son. Yo nada más sé que aplican algo. Según no cuadra dentro del canon, es un universo alterno. Y ahora sí todo cuadra. Y otro más raro todavía, con Prisma Hill, donde tiene su propio universo. Y sí, ya, y la sí. Estará el universo alterno de la sí y el esófago. Qué ¿te imaginas? Por eso. Así, a ese vamos hasta la gelatina y su propio universo alterno. ステータス。これで耐えます。使命。そうしたいの？私は最悪の席に立つ。se imaginar un universo alterno donde Hércules
donde Q, donde el jefe de Germ, que no me acuerdo cómo se llama, Keyword, y Siegfried son los más fuertes. ¿Qué universo más débil? ¿A quiénes dijo? ¿A quiénes dijo? Un montón de servos de nivel bajo. Pero si todos esos son fuertes, ¿verdad? El lore. Solamente el lore. Que dentro del juego sea malo no quiere decir que... Y era... Entonces, mata no es malo. Según tu teoría, mata a Harry podría vencer a Gilgamesh. No. Pues, no seas crédulo, Matley. La mano de Amora no lo deja atacar y mientras lo va atacando. Mario fundido. ¡Mise te agarre va! Cazamos sin ser así, Gamesh. No le hace caso, le ignora y se va. Y continúa, lo está usando Fabina y ya. Ahí queda. Y si no la ata con las cadenas de celestiales. Las cadenas son débiles, es que son contra objetivos no divinos. Ay, no, pero ¿cómo es que Hércules la rompió al final? Bueno, se liberó al final. ¿Será que ya no era algo divino en ese momento? Estaba volviendo al cilio, casi. ¿Será que por fin ahí en esa pelea manga va a luchar este? Dígame mano a mano, por fin. Sí, tiene que pelear con el Kido y el Kido está a su nivel. De hecho, saca. No, me refiero a con Alfiles. Ah, sí, también. Sí, también. Mira, en Strange Fate todo. Todo está roto. Si algo está roto, lo hace el alma roto. Tiene a Richard con su... Todo Excalibur. Todo Excalibur. Y más, tiene varias novelas fantasma. Alcide con su Gate of Babylon en miniatura. La cantidad de novelas fantasma que tiene ese. Cada una más OP que la otra. Me pregunto, ¿los Foreign dejan de ilustrar los pilares demonios? Sí, igual que todo. Que sea que aguante. No tengo mucho arsenal de fuego para uno pilar demonio de nivel. Va contra... el pilar demonio de Camelot. Amon, el que se cura 100.000 de vida con un enemigo. ¡Carajo! ¡Es en serio! Sí, después 10.000 fortuna. Bueno, lo bueno es que me prestaron este... Franco, tengo todo escudo. Yo lo maté con un escudo. Este Ozymandias nivel 10. Yo lo maté con... Jalter. Con... Merlin, Andersen y Jalter. Ah, creí que tenía 1,000,000, pero pues... No, mira, no va. Probablemente cuando lo bajen mucho se va a tirar su equipo de Jalter. Ahora me acuerdo que el Cyber Wars, ahorita todos en un grupo donde estoy, que no han jugado la mayoría de la versión japonesa. Ay, hombre, que están diciendo que se están batallando bastante. Lloraron con X, con Z. Sí, sí. Evento, y luego les digo, uy, creo que les va. Dejan, se va a hacer cuando le venga Camelo. Van a llorar. Yo por lo tanto estoy fortaleciendo a esta Eureale y a este, ¿no?
las neuroolimpiadas, van a agarrar el suelo con ellos. Big Frit con cuánta defensa. 200% de defensa. Suman ahí indestructible. 200 de defensa más. Con su mana indestructible, eso no se ve todos los días. No, lo más gacho cuando se enfrente contra Hércules y que te tiene que matar los 12 veces. 12 días. Ahí vos van a sentir la verdad. El Espartacus que se recuperaba toda la vida. El Arash que se suicida como 5 veces. Y el perro con su dueña, que te hace un instant kill. La pregunta es, ¿quién quieres que te haga el instant kill? El montón de Hassan se va a volver loco después de matar los primeros 10 o 12. Bueno, vuelve loco antes de saber a cuál Hassan hay que matar. Y el abuelo con su instant kill. Se troleas tú, bueno. ¿Tú crees que vas a ganar? Toma, quita aquí. No. Eso va a estar buenísimo. Ya quiero que llegue el héroe. Cabrón, se curó los 100.000. Vale más que Rancel le bajó 200. Yo estoy esperando que regrese el rerón de verano del año pasado. No te preocupes, tienes que enfrentarte con él de nuevo. Ahora sí, ese cangrejo de titanio va. Digo, de Anemantium va a sufrir. No va a volver. No digas eso, me estoy preparando para ese momento. Lo voy a humillar. Lástima que no va a volver. No, ¿por qué? Porque sí. Rayos, todo lo que amo es destruido. No. Tranquilo, tienes el Cerberus. Creo que empecé a jugar cuando. El Cerberus es palpita. Terminando el evento de verano de Dios. ¿Soしたいの? Sí. Pero tenés que esperar para jugar. Me pregunto si qué tanto va a subir la dificultad de este año. Oye, vas a ir a escuchar la voz de Zaira por ahí. Hola. ¿Será que ese? Al final termino de la llamada, venís a molestar un rato. No, ya termino la llamada. ¿Se imaginan que apliquen lo de Salon, de que te bajen de nivel, que estés a 20 o 30 niveles menos que los enemigos? Eso no sería difícil, eso sería injusto. Sí, porque no pueden hacer nada difícil, tendría que hacer todo injusto ya. Ellos pueden hacerse algo que sea de buena dificultad. Ellos no se van a poner con lo injusto, por ejemplo, Kiara. Tú podías hacer esto. Te podías partir el lomo en mano. ¿Cuántos cuartos? ¿Y todo para sacar a Vivi? ¿Sí? Yus. La única mujer en el momento. La única mujer. Es la única mujer que va a ver. Sí, porque sacar la clase Forest ya. Va a perder. No, y nada. Resulta que lo que sacaron en la bomba que vimos te permite invocar un cáncer. Wow, oh rayos, ¿qué me faltaba?
Toré su. No, no, es posible. Con ese. ¿Dónde está exactamente? Que no los veo. Es como crear un. En el oeste. Un cuadro, pero es un poco mal. Porque si bien hay pocos Ruger y Avenger, que haya solo uno en la Ruger. Pero solo hay dos Avenger. Bueno, están en la puerta de la casa. Están en la puerta de la casa. Son 5. Son 5, ¿eh? ¡Carajo! 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 Así que da lo mismo cuántas veces hay, si puedes cambiar cualquiera en Avengers para que sea en esa batalla. Zayla, antes de que preguntes, ¿Pantheus está muerto? ¿Sí? ¿Sí? Nos deja a nosotros en el directo. Es verdad. Sí. Técnicamente sí, ¿no? Sí, sí nos escuchan, estamos en directo. Hola. Lo mismo preguntamos en el resto de ninguno. Que me sorprende. Él no puede ver. Él no puede ver. Normalmente está baneado. ¿Será? Normalmente venís de las llamadas después de las 5. ¿Qué ha pasado? La festichola, los cines. Sobrido a todos. Ahora me doy cuenta que sí se puede interpretar mal el término que usamos nosotros para decir fiesta así a lo tonto. El festichola. Porque fiesta, chola, o sea, fiesta no la calidad. Ahora, ahora entiendo por qué se enojaba a alguien con el, a algunos con el que les decía así. ¿Qué se supone que significa eso? Porque no, para es, un término, es un término por decir así a lo tonto. Porque lo indio, o sea, así, los con menos educación lo dicen así. Como te hace gracia, lo repites. Y si hay muchos argentinos que lo dicen. Inclusive. No, así, ¿no? ¿Cuándo te has ido, verdad? No, todo seguido. Bueno. Hola. El Onichan. A mí así me pasó mi cerebro cuando vi la ova. Literalmente. Bye, Dragaland. Aunque no me escucha, pero bueno. Hace rato que estuve Dragaland. No importa. Seguro que estaba así. A su minuto. Seguro que estaba así esperando que lo saludemos. La verdad que el OVA es muy entretenido, pero porque te hace dar vuelta a la cabeza pero mil veces para entender algunas cosas. Y es en realidad todo es parte de lo mismo. Es el Lost Room, nada más. No hay más ciencia. Entonces Will no está muerta. O si está muerta, pero una el cosa rara. Como te lo dicen, como dice el mito, que hay la leyenda. El Lost Room lo que hace es mostrarle a aquellos que entran lo que han perdido. Y dicho de otra forma, Olga también está, igual que Death.
Ellos dos también están en el otro room. Y también estaba Roman, ¿verdad? O se metió a mí nomás. Roman está. Sí. Pero está en un estado semicorpóreo, por decirlo así. Está solamente tu mano. Sí, es una referencia al 8 que tiene de Adisha. No, está re loco el de juego. Es una referencia a una masa. Bien, ella. A Muramasa. Es una referencia a los yoyos. Muramasa. Juan, mira la imagen de Mike's. Acercándose. Referencia a bien, ella. Aguantamos a unos aires, te paso una imagen. Resumen de lo que acabo de decir del anillo. Y hasta recién estábamos jugando el Fortnite nosotros. Dice que no saben nada de Ichi. Si no sabes nada de Ichi, que hace rato que no viene por aquí. Ah, que se fue a la pena. Ah, bueno. Sí. Que no les sorprenda si mañana aparece en un monte. Abajo de un puente, mejor. Abajo de un puente. Y con síntomas que estabas gritando como Ned Flanders. Mientras no aparezca, yo la quiera con un montón de hielos o dos cabezas. No, pero en todo caso, de hecho sería normal, pero para seguir tomando. No, me lo imagino que esté en un hotel abandonado en el lugar de hielos. En una bañera. Cuando entonces él diga, esto queda bien para el ron, pum. Método anti de shot activado. ¿Usar un cuarzo? Nah, eso sería debido a muerte. He estado como 3 manzanas. Ah, no, sigue. Que he estado como 3 o 4 manzanas tratando de farmear una estatua Archer para Tomoe. ¡Una! ¡Y no me sale! Yo llevo 20 minutos peleando para intentar sacar las últimas 2 plumas de Fénix y no me las está dando. También. Es que tienes que farmear bastante, o incluso hasta 10 manzanas. A mira, veces... yo tuve que farmear 45 plumas de Fénix en Salem. Che, Zaira, lo que has dicho recién del pulmón en paso todo junto. A esta broma que le han hecho los amigos. ¿Qué se han hecho los amigos? Junto. Es que... ¿qué horror? No resisto. ¿Lol? Tu retweet de inmediato. Cuando estábamos tan tranquilos jugando Fortnite hasta que el hamster vuelve. Perdón. No te preocupes, ya no estamos jugando. Ahora es cuando juego yo solo. ¿En serio? De hecho, mi computadora estaba mal, no sé, me daba mucho lag. Ay, Yuna, por amor a Dios, solo necesito una pieza de lag. Luego me hace gracia el comentario hace 8 horas de origen. Viendo el logo. ¿Por qué no era el día de Archer? No, tú, yo tengo la tendencia de que te estoy recordando el día mismo. No voy a esperar 2 días. Con este comentario, para. Yo tengo que esperar hasta el día de Raiders para subir a Med. Hoy hasta gastamos todo para. Le dan su propio Lord Craft. Yo lo he puesto a origen. ¡Sí! ¿Ah? No, eso es bastante literal, creo que la primera de Nightmare no es tan... Ahí acabo de retuitear una cosa que si se lo retuiteas a Orígenes, valió. Creo que... es básicamente lo que él está ahora mismo con Caldea. Sí. No, él está...
¿Verdad? Y yo no. Creo que para Loba se quedaron con un Nightingale, no que tenga esa como representación de su leyenda, sino que tiene un stand directamente, que la enfermera esa con el papá. Mira. Y lo más raro es que se supone que esa cosa cura, pero sí, no. Se supone que cura, acá la ponen a pegar, ahora un stand. Va a soltar la espada y va a empezar a tirar ráfagas de golpe. Nada más falta que pase de ser con una planadora, la agarre y te la lance encima. No, agarre golpe. Me encanta esto, es por el año nuevo. Ok. Arigatou. Naru. Te mandaron 5 cubos dorados. Status up. Kore de taimasu. No sé, Pantheon tiene su manía. 5 cubitos de chocolate. No sé, yo quisiera tener esos cubitos de chocolate. Kore da na. Yo sigo esperando mi chakrasada para nunca usarla. Un montón de chocolate. Yo sigo esperando mi chakrasada para tenerla y nunca usarla. No, ¿qué no vos estabas esperando tu Muramasa? ¿Quién? ¿Vos? Pero ahorita que lo estoy viendo, puede haber algo más. Alguien que también desapareció, ¡ay!, no murió. Y toma. El papá de la editora. El hecho de que diga que lo dejó, que la dejó, no es porque estén diciendo se fue a la mierda, no, te lo están diciendo implícito, murió. Y eso lo dicen en el primer OVA. Creo que eso se va a entender bastante bien por el hecho de que ella es Mako, tiene el circuito de su padre ya. Obviamente. Bueno, en realidad vos puedes heredar el circuito de tu padre sin necesidad que muera, ¿no? Eso implica todo. Es iluminado. Sí, pero dan los circuitos antes de morir. No tan así. Hay veces que toman medidas. Por ejemplo, en el caso de Rin, le transmite los circuitos antes de la guerra porque sabía que iba a valer verga. Ah, sí, claro, pero es un caso. Y en el caso de Rin, se lo da a Shiro porque, bueno... En la familia, oye, se supone que lo da para mantener... Hay dos cosas que son importantes y obligatorias en un mago. Primero que nada, dedicar la vida a la magia. Segundo, dejar linaje. Y obviamente en el dejar linaje tienes que heredar el conocimiento, que es sumamente importante. Por eso que se prioriza. Si estás viendo que estás corriendo situación peligrosa, salvas a tu linaje. Y de paso, obviamente salvas el código. Actualmente ya no quedan Animus Fear. Está muerta la familia. La única que quedaba no heredó los circuitos y se murió. Aunque habrá que ver, porque se supone que los Animus Fear, la magia que ellos manejaban era magia tiempo espacial, parecida a la de los Ainsworth. Así que habría que ver si con ese dominio sobre ese tipo de específico de magia, realmente Olga está muerta o no, porque Loba te lo deja claro, ella está en algún lado. Bueno, pues puede ser. En otra parte del universo. Es que no, es como que está en el limbo, digámoslo así. Para, las palabras de ella son de anime FLB. Porque el único fansub que no hay ningún fansub que lo haya traducido todavía que haya encontrado. Anime FLB y ID. Los dos son traducidos como el culo de algunas cosas. Por eso tenés cuidado.
Te voy a tener que volver a subir el volumen para verlo. Pausa audio. No pensaba que yo no me escuché, no sé. No, no, es que justo cuando tiene que decir, está hablando bajito. Ahí está. Ahí te subo. Dale, habla. Él no me dejó nada, pero sí me dejó un gran deber como hechicera. Como la hechicera de los. No voy a decir esa cosa. Animus Fear. Justamente es fácil, no es tan difícil como los otros nombres que hay en la saga, pero bueno. Bueno, dejarle un deber, pues significa que le ha dado la herencia del código mágico. Y si mencionamos de que Roman o Salomón era el servant del padre, y que justamente, o sea, lo menciona como difunto, lo hace entender muy bien como difunto. Esto, con el hecho que diga la hechicera de los años, como que lo resalta más todavía. Claro, como que ya no queda ninguno. No. Y encima te lo dice claro Mashu, antes. Dice, ya no hay nadie que te reemplace. Y también lo de que... Aunque ahora que lo estoy pensando, han dado demasiado hincapié en el que ya no está el padre, ¿no? Es como que quieren meter un plot twist. Es lo que estoy diciendo. No, vos estás diciendo de que no, que quizá... Pero dame un hecho, dame algo contundente. Lo otro es que también dicen que podría ser una master bastante competente, pero no es compatible con el Rage y por eso no. Te vale no verga tu propio sistema creado por tu padre, ¿eh? Fushimura. Incluso si lo tuviese, no sería. Ay, volaba la mierda. Incluso si lo tuviese, no sería un mago tan experimentado. No tendría algo. Es que no, él ha sido creado como una persona común. Solamente que es súper compatible porque, digamos, Fushimura tiene lo que se le podría llamar suerte de puta madre. Pero eso por lo de... Eso básicamente por... Por los malos. Y se puede mantener pero... ¿Protagonista? ¿Protagonista? Se llama el poder del protagonista. ¿Protagonista? ¿Protagonista? Y que este Milla no sabe nada de magia, pero son compatibles con ella. ¿Protagonista? No, yo creo que se debe a que era un cajero. Él era un cajero. El dinero. Trabajaba en el Oxxo, eso tiene poder. Tienes razón, en el aula estaba haciendo demasiado hincapié al padre. Literalmente, cada dos segundos están mencionándolo. Hombre, tampoco. Padre. Algo así. Dios. Nada, tu padre es Salomón. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡No! Gracias por pasarme solo. ¡No! ¡De nada! ¡No lo sé! Muchas gracias, Soy el único. ¡Qué espacio! Ahora estoy solo. ¡Solo! ¡Solito! Tirando los comentarios. Bueno, de todas maneras se supone que merecería ni siquiera sobre una guerra de nuclear. No tiene que haber sido muy joven tampoco. Uff. Él es. Que paró en una guerra, normalmente son magos experimentados. Qué gracioso. Hay algunos que rompen la regla, claro, pero. Casi todo Fate, pero bueno. Casi todo. Pero la idea para ganar. Para asegurar una victoria que el mago sea. Una de dos, o traes un montón de incompetentes pero con suerte, o traes experimentados con poca suerte y que pierdan igual. Como tú, yo, como Jesús. Ay, ¿para qué traías los que perdían? ¿Y por qué tiene que alguno ganar? Pero ganaban. Ah, no la tenía, güey. No. O tiene que tener una suerte excesivamente alta para poder ganar. Voy a ser demasiado astuto e inteligente. Perfecto, ya sé que voy a ganar la guerra de Santo Grial 2. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Hay un truco. Mira, te haces el muerto durante la primera noche,
te descartan y al final aparece con un plot twist. ¿Como lo quiso Kirei? Así, tal cual. Y vaya a pasar escondido durante toda la guerra. Y cuando te distraen, están por ganar, Yorokovic lo atraviesa con la mano. La pregunta exacta es, ¿cómo sabrías que está por ganar? Lo atraviesa con el brazo por la espalda y lo convierte en loli. Exacto. La pregunta exacta es, ¿cómo sabrías que van a terminar la guerra? Y mira, al tercer día más o menos calcula que alguien poco se van a quedar. Eso depende. Ya se terminó la guerra. Me lo perdí. Cuando veas que se está materializando el Grial, ahí aparece y ya está. El gran Jesus. Ahí es como el que se acerca a la loot box en un. Ahí está la explicación de los Raid Battle del Salomón. Oh, qué interesante. Ya sabes que la cosa está mal traducida cuando dice orga. No, sabes que está mal traducida cuando en lugar de decir caldea dice aldea. ¿Aldea? No me jodas. Vamos a aldea. En una parte de los subtítulos de anime FLV está aldea. A la aldea. Vamos a la aldea. Tengo una duda. El ítem que dice, que está ahí, pero debería estar en el sótano, ¿qué es? No lo entendí de todo. Guau. Vos dices lo del Paper Moon. Eso es el Paper Moon lo vamos a entender más a profundidad ahora en la segunda saga. Lo vamos a usar en la segunda saga. Bueno, pero también lo vamos a entender. Exacto, lo vamos a usar, lo vamos a entender, lo vamos a ver. Porque hasta donde lo dicen es el modelo anterior de uso de Caldea antes del dispositivo de observación de la humanidad. Estaba ese, que era el dispositivo o el observador lunar. El otro nombre que le han dado es el observador lunar. Digamos que esa cosa nos va a dejar invocar a los apócrifos. No. O algo así. No es que los apócrifos no sean invocables, solo que son muy fuertes. Eso es lo que Y por cierto, la declaración de guerra que Zaira me ha hecho grabarle en el video, esa declaración no es como tal por parte de los servants del apócrifo, no, son de los Crypters. Los Crypters es el nombre clave que el padre de Olga le da al equipo A de los servants, de los masters supuestamente más poderosos. Ellos son los que, vamos a decir, generan el revuelta. Estos son los 7 más poderosos de la guerra. Ellos son los que manipulan la guerra. Y por lo que veo, ahora va a ser la guerra de. ¿Qué no tienes que ser poderoso y perturbador? Puedes nombrarlo cada uno. Estos son. Me encanta cuando dice: somos aquellos que no se reprodujeron como rata. O sea, que todos son estériles de los Master, o qué onda. Que no se han reproducido como rata y solo lo han hecho una vez. No, te lo dice como rata porque básicamente es una forma despectiva de decir que se reproducen como mamíferos. Hace entender de que no han tenido vida. ¡Cállate! ¡Ponen huevo! ¡Son Pokémon! No les digas eso, Izzy, porque si no va a simpatizar con lo del equipo alfa. O son Pokémon o son Digimon para que nazcan en huevos. De huevos. ¿En huevos? Todos nacemos de huevos. Pero de diferente forma de huevos. No sé por qué me los imaginé como Piccolo lanzando huevos de la boca. De una boca disparas huevos, pero no efectivamente de la de arriba. Tutum, tish. Estoy que ardo. Chiste es malo. ¿Por qué el segundo de? Wow, creo que se me acaba de reventar un riñón. Deja de perseguir lolis.
Creo que me dolió tanto que... Él no puede vivir. Oni-chan, deja la pa... No, ok, no. Tarde. Tarde, ya no podés monetizar este video, Pantego. Me murió. Lo apoyo. ¿Por qué la segunda captura? Apoyo el comentario de Pantego. A los 7 más. A ver, ¿dónde hay plumas del Epic of Remnant? Pensale. Acá. También. ¿Aquí? Sí. ¿Dónde está? En Lagarto también hay. Aquí. En la mini aldea de las Amazonas. Y acá, por también allá. También en Tondo. En todas partes de Amazonas parece que hay. En la capilla esta de Salem. ¿Qué pasa los mapas, Pante? Ahí buscan. No, no estoy buscando yo aquí. Justamente estoy buscando en la wiki. Ahí están los mapas de drop, te los pasé por Discord si quisieras. Si no, no. Mira, ahí está. O sea, en la capilla de Salem aparecen 7 Fénix. Esas cosas. Los Shantak. Sí, sí, los Shantak. Y todo amplio. Son todos. Sí, caster. Yo estoy. 21 ya, de costo. Literalmente, si me pongo como. Hoy en la mañana con mi Serus Heroinex, ahorita voy a terminar de ascender a Tomura a su máximo nivel para hoy. Yo tengo Tomoe ahí así esperando. Me proponga subirle. Oli, te proponga. Él quiere demasiado, excesivamente a Tomoe. Y me dijo, Zaira, me odio. Cuando la saqué así. ¿A quién? ¿Quién te dijo? El Oni-chan. Yes. ¿Quién te mandó odio? ¿Quién? No lo digo. Acá hay un montón de gente que quiere a Tomoe. Qué mala. Y va a ver cómo va a arder el infierno. Supongamos que la tengo. Yo sí la tengo. Yo digo supongamos. No me esperé. Pero solo supongamos. Fue en plan de. Ah, bueno, tiramos un ticket a los YOLO. Le doy para esquipearlo. Cuando veo a Tomoe como. Te damos la bienvenida. Hace 3 cuartos. Esquipe la animación y aparece Tomoe. Pero bueno, como pasó con Merlin, yo hice lo mismo. Otome no Kago. Otome no Kago. Hice lo mismo, pero con Merlin. Esquipia. Sí, esquipió la animación. ¡Qué putas el meme! Me encanta la. Me encanta ese memecito. De Mashu Galahad contra la Lancer. ¿Qué amputas es mamá? Nada. Que le pegan así el grito. Es buenísimo. ¿Y Zaira Sensei qué tal le va? Ensayando. No, todavía no. Ah, perdiste una clase. Me debe dinero, señora. Señora, ¿me dejó el pedido? ¿Quién? Es mamá. No, como así, felicidades. Ahora más tiene un hermano mayor. No sé si tan mayor, pero bueno. Pero me encanta cómo Mashu se quiere tomar las libertades como si fuese la hija. Es que efectivamente es una mitad hija. El homúnculo de mi homúnculo es también mi homúnculo, algo así. El homúnculo.
Listo, ya terminó de finalizar la segunda parte. Digamos que es como Mordor, que no dice hija de Arthur, pero Arthur la toma. Piensa que la toma como hija. Sí. Déjame contarte una historia. La madre de mi también. Tan mágica que una leyenda es. De un padre irresponsable y una trola. Ok, no. No sé, me dejó llevar por la canción. ¿Cuál es tu solicitud? ¿Tú crees que después de dejar a Mr. Usero y Max en 90 he querido volver a entrar a ese servidor? No. ¿Qué es esto? ¿Tú qué crees? Nada más. Necesito a alguien que tenga la heroína. Pero Artur, ¿a dónde estás? ¿Pero tú qué crees? ¿Y Artur, a dónde está? Aquí. Inochi wa kowasanai. Sono bunmei o kunsai suru. Photon Ray. Photon Ray. Okay. A mí la Shisho no me quiere, pero sí me da cosas. Ya me atropé 4 veces la serie de venta. Igual no te quiere. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Como cuando te gana la pereza y te pones a jugar al Fate mientras haces el directo, acostado. Esto se llama hacer super velozate. Finalizando un video mientras estás jugando el Fade, estás haciendo un directo de otro video de Fade mientras estás charlando con alguien. Ahí, viendo tal. De Fade. Hoy es viernes, papu. No, hoy es sábado. Es sábado, ¿eh? Ah, por el demonio. Es sábado, baboso. Te la creíste, cariño. ¿Qué pasó con Franco? Dijo que ya volvía. ¿Volvió el de mañana? Murió, no, pero volverá. Bueno, señores, yo me tengo que retirar. Tengo que despertarme a las 8 de la mañana para ir a la iglesia. Uff, te quedan 4 horas. Todo un santo. Llegaba todo lo que me gustó, todo. Esa cosa era... Tiene que... Ya me hicieron que lo del... Creo que lo del pilar demoníaco... Creo que lo del pilar demoníaco es en serio. Tienen que ir a misa. No. Puta que te pare de dejarlo. O sea, incinerar. ¿Qué dijo? No, a mí ya legalmente me hicieron un exorcismo. El pastor vino a mi casa. Literalmente cerraron todo. Me dijeron, sal, temor. Y yo así de, señor, es que no me gusta la iglesia. No significa que tengo temor. Sal, temor, y desatamos. No, yo creo que le salió el juego. Su fe no es lo suficientemente fuerte. Yo hubiera visto. Casi te engaño. Pues parémoslo, ¿sabes? Así, usted engaña a su esposa, ¿a mí qué me puede decir? Que el pastor diga, ah, no, era cierto, sí está poseído. Verga. No me entrenaron para esto, yo me voy, ¿sabes? Se tiró por la ventana. Ay, la escopeta. Así como que, no, lo más cruel. Yo te veo lo que haces cuando estás a solas. Sé lo que le haces al perro, sé lo que le haces al gato. ¿Sabes lo que le haces a la silla? Ay, a la silla. Sé lo que le haces a las hermanas que te llevas a la dirección, perro. Te he visto con el monaguillo. Te he visto cosas que no quieres que nadie. ¿Que acaso vea? No sabes que los trapos no son de Dios. Tampoco son del diablo, te respondí. Bueno, ya. Que descanses, man. Ahora tienes ese sueño. Bueno, mejor que yo duermo 3 horas.
Yo duermo media hora y estoy listo. A la mierda, dura ser. Yo creo que mañana tengo que salir a las 5 y son las 4. Bueno, bueno. Vete preparándote. Ahorita, sí, prepárate. Siento como cuando esto. Tomas un sueño de 5 minutos y ya no tienes sueño. Sí. Siento que me está por explotar un vaso loco. Un vaso sanguíneo. Ese es el secreto, dormir 5 minutos. Creo que voy a ir a intentar dormir. Duerme 5 minutos y demás que se... Creo que me voy a quedar farmeando. Se despertaba a las 10 de la mañana. No. Oh. Eran 5 minutos, es que no 5 horas. No sé, también me voy. Que descanses. Que descanses o farmea bien. O farmea bien, es lo que sé. Lo vea. Me quedo un pacto de director. No, tan tarde también me voy a ir. Estoy muerta de sueño. Mejor anda a dormir, Zaira. No, ahorita. Sí, ahorita. Por eso ahorita me dormí. Ahorita tengo panteos, pues. Yo ahora escucho unas cancioncitas de violín. Mañana fue el tiempo suficiente de panteo. Mañana. ¿Eso es una droga, yo? ¿Qué onda? No sé. Tío, ¿tienes un poquito de panteo? Sí, y agarró una bolsita. De la pura. Una bolsita con el logo de panteo. Mira, ese nivel de cagada. Es como que estás mágica. Panteo, ¿estás diciendo verdad que jugué Fortnite mañana o otra cosa? No, yo voy a jugar Fortnite. Pero el directo de Salomón se termina mañana también. ¿De? ¿No mañana es el del dibujo? No, mañana va a ser el de Salomón, pero puede completar. No, Salomón. Así es, doy por cerrado Salomón. Ok. Y está dando Friends en la tele. ¿En qué canal? En Warner. Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Quién rayó ese Spush Higashide? Porque me suena el nombre, pero no recuerdo de dónde. ¿Va a decir la nueva Foreigner o qué? Hola. 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 ¿Me escuchas? Hola, soy el... no. Estoy. ¿Van a ayudar con mi problema? Me preguntó el nombre, pero no me respondió si era la Foreigner o qué. Está muerto. Pendejo, cualquier punto exe dejó de funcionar. Está típico. Una mejor... El primero mapa dice que... ¡Callados! ¿Qué? No es Nazo. Mike, carajo, Pate ya ha cantado dos veces el nombre del personaje que dijiste ser el nuevo Foreigner o no. ¿Pate que está aquí? Carajo. Nada más, estoy leyendo los de Mendero Mapper. Y dice que quien está escribiendo fue External Link. No es Nazo, sino es Higashide. Yo me pregunto quién es Higashide, porque me suena. Ni idea, sí. Pero Higashide es un nombre medianamente común en el anime. Disculpa. En el anime general. O sea, capaz que has visto personajes con ese nombre. O también puede ser el creador de algún anime que conocido y bueno, jeje. Nunca lo sabremos. Averigüelo en el próximo capítulo. No. Mejor no lo averigües. De la pantera rusa. Por cierto, ese set. ¿Qué pasó? ¿Has tenido suerte con el encuentro? No he tenido. Ya estoy. Aún no has podido vender eso. No.
Se busca dueño de cuenta. No, mentira, se busca comprador de cuenta. Ahora sí. Se busca comprador de cuenta, $30. Es muy buena la cuenta. Tiene a Ilia, tiene a Jay, Jay de verano. Jejera sabe si la quieren quemar o no. ¡Son robados! ¡Son robados! Son quemados. Son quemados. ¡Son robados! ¡Son robados! Ella me pegó esa mierda en la cabeza. Bueno, ¿te has visto el video, Pantebo? Sí, lo he visto cuando lo han pasado. Pero falta una parte más. Ah, si no me lo pasó, no. Ay. 60%, 30 y 20. Aguanten, voy a ver si no vaya a ser que me explota la coca en el freezer. Bueno. ¡Están ocupados! Y de repente sentíamos a lo lejos un ¡bah! Esta imagen, ¿dónde iría? ¿Cuál? Descríbela. Acabo de cometer uno de los peores pecados que puede ser en Facebook. Ah, se me ocurrió el dispositivo. Guay. No, usar un cuarto. Ya, me siento asqueado. Pero intrigado. Es un cuarto. Asqueado, pero intrigado. Ahí está Panteo. ¿Dónde? En la pantea, el Panteo. El destino de Panteo. ¿Saira? ¿Vos tenés la serie que hace más daño aquí en el evento de Saira de RNX? ¿Cuál es esa? La serie de Saber Lily. No, todavía no. No sé, lo juro. Tengo 4. El único. El único amigo que tengo la tiene con su maná. Franco. Ah. El que ha dicho mi nombre, por favor, responda al A que he dicho. Yo no fui. No, te pregunto que si te tengo agregado a Melusa. Creo que no. ¿Cuál sé? ¿Cuál de las dos? Tengo 4 salvados con esa de Lili, porque me... A ver, pásame tu ID. Espera, ya me conecto. Imagínense un universo externo donde el idioma oficial sea Padaru. Sería raro, pero en verdad. La cantera con su batería. Y la cerebro de la tierra. Ha muerto.
Ha de tener ventilador. Franco Gashinga. Ventilador, creo. Magnetron el hombre. El hombre. Perdón, pero es el incauto. ¿Cuál sede de daño? ¿Cuál de la sede de daño buscaba y la que daba a toda la parte o a uno? Mejor la que da a toda la parte. Ah. Pero si tienen la que le da uno solo nomás, también es bienvenido. Este, ¿quién de aquí es fan de que yo tengo? No voy a decir que soy fanático, pero tampoco la voy. Son robados, ¿cierto? Son imágenes robadas. ¡Son robadas! Creo que... Ah, sí, le he visto esa... En un grupo de Facebook que uno de los administradores es hiper fanático de Kill la Kill. Son ropadas. Sí, sí, la había visto, ¿no? No, a la mierda. Ya. Siempre hacen lo mismo. ¿Se ha vuelto a morir el Panteón? Sí. Por la coca. Entró dentro de la... Son ropadas. Eran cocas robadas. Eran cocas robadas. Claro, te encanta venir hasta ahora a pegarme el sueño, ¿verdad? Perdón. Ahora que estás aquí, ¿me podrías el favor de pasarme tu idea otra vez para que ahora sí te agregue? Franco, ¿cómo te llamas en el posada? Ay, ¿me esperas? Que yo no importa, me gusta, porque no tengo casi. Te voy a mentir si te digo que sé cómo me llamo, porque esta cuenta, porque lo uso, solamente lo uso para los eventos y para la recompensa de aquí. Ida, makasete oke. ¿Cómo se llama? Dice New Girl. ¿New qué? New Girl, así es grande. Por poco te escuché, New Girl. ¡Oh, qué Este, chico, el enemigo Shiro es 01. Pero no es tan difícil. ¡Ah, pero está! ¡Shamba, Inochi, no me ha ido con el Aprovecho. Si habrá algún resumen en este mes, en el server chato, o algo nuevo. Vean a Kuro. Sí, como. De que van a ver. Por ejemplo, el de verano confirmadísimo. ¡Sí! Y que no se muere. No, lo que sí es ya más que confirmadísimo que tenemos el tal de Avoid. Y alguien ya sabe si ya titularon el capítulo de Rey. No, todavía no. Yo carajo. Estoy desesperado porque los subtítulos en la S y es el que menos lo que parece que tienen ganas de subtitular. ¿Te eran robados?
casi infinito. Okay. Y como Panteo quiere que le paguen para subtitularlo, tampoco, nunca lo vamos a tener. Alguien le paga, Panteo. Alguien. No. Que alguien le dé un botón. El botón de... de Panteo. No. Técnicamente podría ver. Si no es en enero. Soy el único que piensa que le dan mini infartos cuando hace eso. ¿Mini infarto? Oye. ¡Sí! Bueno, Sayra, ¿qué prefieres? ¿Que te den mini infarto o que seas un hamster? Que me den mini infarto. Ah, entonces sos un hamster. Zaira, ¿por qué en los directos que se justamente son de dibujo? Ah, no, callado, no, perdón. Nada. No digas nada. No, es que parece que me duele una desconexión a largo plazo en la cabeza y me olvido que se me rompe el lápiz. Sí, lo noté. ¡Sí! No seas tan cruel, chico. Es que no lo hago a propósito, como ella, pero eso me observa. O a menos que sí lo hace a propósito y no me doy cuenta. No, creo que no. ¡Uy! ¿Qué es el sucio que se ha puesto? ¡Haz todo por aquí! ¿Qué? El que tenía de amigo... ¿por no? ¡Ya, sí! No voy a decir nada. Eso sí estará muy desparchado, amiga. Creo que espantemos al reventado junto con la gaseosa. ¡Pante! ¡Ya! No, no fue genial. Qué flojera está haciendo. Ay, sí, este día lo encuentro súper especialísimo. Total. ¿Y qué onda con Origen? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Está en su luna de miel con Melty. ¿Qué? No te he preguntado a vos, pero bueno. Bien, todo bien. Shiro Pante se fue a...
que hay ahí, porque se puede hacer. ¿Y Shiro dónde está? ¿Eh? Ah, el Shiro de allá. Sí, el Emilia Shiro 01. Sí, porque si fuera Shiro Shiro, ya te hubieras dormido. Sí. Shiro, si escuchas esto, no es por nada mal. En serio. Era en realidad Pante si está en este momento. Ajá. Está como la imagen de Magnetron. Muere bestia del demonio. Bueno, ya me voy. Ah, claro, que me llena de tuercas, pero cuando quiero la tuerca en el capo, ¿alguien me recuerda cuál es la C que le da daño, va digo daño aumentado a todos los Servan? ¿De qué? La de la roja. ¿Cuál roja? Ahí están dos, la de Faber Lily y la de Misterios Heroína X. La de Misterios Heroína X. No. Misterios Heroína X para ti. Ay, claro, claro, como la tiene full ya. No, full sería con CDO 10 pies. Sí, 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 como. He vuelto a nacer. ¡Pate! Ah, bueno. ¡Se despertó del baño! Algo parecido. Pante, estaban diciendo que estabas y que estás igual que la imagen de Magnetron. ¿La de Homero? Sí. Ojalá. Nada más acertado. Nada más acertado en la realidad. Después iba el padre, le tocaba la puerta. ¡Ocupado! Y seguía durmiendo. ¡Y qué buena esa que pasó Zaira de Kyo! Versión artista. Kyo va a hacer todo con tal de que la ame. Hokusai. Te doy unos minutos para que lo proceses. Te han preguntado si te has ido a cagar. Esa es un. Espérate, Emilia Shiro dice: es una pregunta de no sé cuántas va a ser. LOL. Porque dice uno, ¿Pantegos me fue a cagar? Me encanta cómo todo esto va a quedar en el directo. Nunca dice uno. Nunca pone el uno. Vas a cagar. Okay. Me fui primero a verificar a Coca. He visto que todavía le falta un poco. Me he ido a jugar al baño, al Fate. Y bueno, ahí quedó esta recién. ¿A jugar en el baño? Bueno, lo dejemos ahí. Ponía el celular en la bañera. ¡Uy! Lo dejamos ahí, no quiero saber con quién y cómo estaba jugando. Le hacía todo un montaje para que entienda lo que se refería. Te lo paso por Pornhub. No, no. ¿Qué me ha visto cara de Juan Mame? Ustedes vieron. Ustedes vieron. Es más, ni te he visto la cara. Ustedes vieron el error que pues la joda que se armó por un error que cometió uno de los administradores o administradoras de una página de Facebook, y es que Facebook Flora y Humor. No, ¿qué pasó? Cuenta. La voy a pasar la imagen. Pero habla un poquito más alto, Zaira, que no te entiendo nada. Creo que no puede hablar. Hable más fuerte, que tengo una toalla. No. Si es que podés, si no, no. No puedo. Si no, no. Quedan 19 minutos y terminamos el directo. Y bueno, corta aquí nomás. No, falta esa parte. Así. Entonces no digas nada. Ahí está. Mire qué hay de mal en esa imagen. Espera. Mira, dice Mia Shiro, directo en el baño jugando Facebook Go, sale mal. ¿qué imagen será?
La que acabo de enviar al Family Friendly. ¿La mamón? No, 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 pero miren lo que dice arriba. No. Es de Blaze Blue, baboso. ¿Es en serio? La peor, debió haber puesto una imagen como esta. Y que le faltó poner eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué fue? Yo lo vi y fue como, ¿en serio? ¿Ves, Nika? Yo, es por eso, es que los verdaderos son de carne como yo. Ok, no. ¿Qué decía de ella? Se cayó con toda la lata, parece. El noble fantasma de Frankie. El suicidio. Justo estoy viendo eso. Plasma 3. Ay, casi se me cae el celular. ¿En la cara? Tan, tan, tan. ¿No? ¿Por qué venís gritando a las 4 de la mañana? ¿Por qué no? ¿Te sonaron un puticlub? ¡Deja de gritar! ¡Que alguien llame a alguien! ¡Que alguien llame a ustedes no les digo! ¿Qué clase de carnadante es ese? No sé, pero es que me pareció muy gracioso. ¿Quieres ver la continuación de esta historia? Por favor, me ofendería si no lo hiciera. Bueno, les voy a hacer un resumen de los otros comentarios. ¿Dónde carajos está? Cuando todo el mundo le comentó, en vez de decir, uy, sí, la cagué, perdón, sí, comentó esto. Quemen su certificado de regalo. Quemen su tarjeta de Google Play. Qué vergüenza, Karna-san, es que olvide mi gafas. De mi capa de Tamamo. Hashtag Tamamo. Cloro. Mira, para eso solo tengo una imagen que expresa mi rostro en este momento. El horror. El horror. Disculpa, ¿qué cambia de imagen? Me caga. A estas horas. Y luego todos empezaron a comentar lo siguiente. En el de respuesta. Sigo preguntando por qué es un GIF. Zaira, te puedo preguntar por qué te has robado la imagen que he recortado. Porque está buena la imagen. ¿Y por qué no robaste? De todos modos te roban todo. ¿Por qué todo me roban? Franco, en este momento. ¡No robado! ¿No das cuenta que no hace un meme robado de él? No, no, no. Juro que a esta imagen la voy a hacer marca de agua y la voy a poner todas las imágenes que pasen por aquí. Son robados. Son robados. Pero. Yo tenía una imagen para esto. ¿Para dónde le dejo? Seguro que es mía. No, yo le paso. Y le paso encima. Esta, aquí está. Pante, eso, Franco, solo eso recuerden... le contestaría yo. Solo recuerden el lema de la... Podría decir que es mía, pero yo la había pasado en menor calidad. Franco, para eso te explicaré el lema de los demonios. Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es solo mío. A ver, adelante de Vinci, si son tan valientes. Da Vinci-chan, Sancho. ¿Qué fue? Ya. ¿Cómo yo no? ¿Dónde?
Robado. ¿Qué marido? Muy bien, Sei. Así es. ¿En serio, Zaira? Oh, vamos, tenía que hacerlo. Y Zaira, solo por eso yo te tengo que devolver el golpe. A ver. Ese sí le he pulsado yo. No solamente vos, me acuerdo que estoy bajando para hacer la miniatura. Sí, sí, cómo no. ¿Para cuándo vamos a ver más tiempo, Jaime? Nunca por foto, la verdad. Mira. Cuando te salga llena alter. Esta imagen es justamente para los que también en directo. Con el tema de los pilares de mano. Y si mejor te los mandas a ellos. O en todo caso a Emi y a Shiro. No ni uno room. El único que lo va. No ni uno room. Había otro que estaba comentando. Dice que va a buscar su cargador para quedarse 10 minutos más. Ya casi acaba. Sí, imagen. Justo estoy ahora con el pilar de moño blanco. El gran pilar de moño blanco. No use. 30.000 para que Musashi suba level. 160 para Abby. 120 para Arjuna. 213 para el level 10 de Shiki. 58 para defender. Ahí está. Voy subiendo rápido, voleme con la cantidad de cosas que estoy haciendo. Y Zaire está con sus hipo y el estornudo super kawaii. No, no son hipo, son mini infartos. Mini infartito. Mini infartos de... ¿Cómo? Se está queriendo ir a otro mundo para hacer un espíritu. Uomo universale. Uomo universale. Y puesto en el lado del fantasma. Mira Sai. Esto pasa cuando a Hoku Sai le quitas el Hoku. Verde. Pero falta la... En lugar de Hoku, Kiki Sai. Pero si eso ya existe. ¿Dónde? ¿Aquí? A pícaro. Vamos a atrapar. Todo el fútbol me lo traduce como sí, bueno, tu culpa. A ver, muestra. Y eso es lo que te acabo de pasar. Es el de exactamente como estoy yo ahora mismo. Super lleno de energía. Oh, qué copado. Entonces, eso, si no me equivoco, es de... Ok, ese arte lo juro. Me va a pensar que yo no. Ok, si te fijas, es justamente lo que muestra la imagen antes de empezar Salomón. La cantidad pero de gente sacada.
Yo les pasé la imagen, yo les pasé el link donde estaba todo el libro escaneado ya. ¿Dónde? ¿Y si lo pasas otra vez? Espera y lo busco. Yo justo lo estoy haciendo buscar al otro allá en Japón. Como loco los volúmenes, pero no los encuentro. Panteo va a imprimir como loco. Vamos a gastar las imprentas, sí señor. Si no se despido, no puedo imprimir nada. Es que pasan el link y yo enchufo la impresora y me pongo a imprimirlo. Se quedó sin tinta. La acabo de cargar prácticamente, bueno, la he cargado hoy temprano y lo he usado un par de veces. Pero no, sí tengo bastante tinta todavía. Es por la duda, también tengo cartuchos de repuesto. Vamos a opinar sobre lo malo que es Ilia como prota. No, Ilia no es prota, Ilia es... no sé, creciendo dentro de su propia historia. Me acabo de dar cuenta que Arcadia me levanta en su momento. Sí, en esa época no, todavía tenía la burbuja Messenger funcionando. Después me hice más vivo y la bloqueé. Y ahora he aprendido, he evolucionado. Ahora directamente no me manejo con Messenger. No, voy a la compu. www.facebook.com. El Messenger pasa que la burbuja emergente del Messenger me lagueaba en el entero celular. Los procesos que necesita para sostener la burbuja, con todos sus procesos de minimización de la ventana y todo, se laguea. Ah, Panteo, mira, esta es la imagen que decía Shiro ayer. Carajo, Darius. No lo entiendo, me explico. Prácticamente así es nuestro grupo en el Fortnite cuando está Shiro. No sé, gracias la chacha con el gorrito. A mí también. Un mini infarto de hamster. No, es que hace ratito vi unos hamster. No sé si lo vieron. Una plataforma soltada por la piratería. Pero ahora todo está bien. Porque mis ofertas están aquí. La verdad que sí, las ofertas que tiene Steam son dementes. Más cuando no manejan bien el peso argentino y si hacen más ofertas de lo normal. Sí. Yo en vez de estar aprovechando estoy aquí perdiendo el tiempo. Miau, miau, miau. Estaba pegándome el sueño. De la imagen que pasé, me acordé de Zaira. Cada uno de los hamsters le enseñaba algo diferente. No quiero hablar, repito lo que le dice. Mira, si fueran super entrenables, yo andaría working vera, all and this, all and vera, hasta con todo el resto me canso. Oh no, shipeo en pantalla. Pero... Quinto quitamos, shipeo. ¿Dónde te voy? Shipeo. ¿A dónde?
Y que no me lo he cortado. Shiro, entonces bueno, vos sos el Shiro Kawaii de Kalei. Qué triste. Shiro Kawaii. No. ¿El Shiro Kawaii o el Shiro que cocina? ¿Cuál es la diferencia con una Kalei para triste? Que uno agrada más que el otro. ¿O es Chero? Shiro es el... Shiro es otra persona que nada que ver. ¿Cuánto te acuerdas de Dark? ¿Este que me lo pasaba cerca de la luz? Sí. Este es Shiro. Shiro. Ahora es cuando me estás poniendo un aprieto, como me tengo que acordar de mí. ¿Qué te hizo el dibujo de Trastevos, Lili? Ah, yo lo tengo ubicado por otro nombre. Bueno, Alan, Shiro, Dark, Claro, o sea, yo lo tengo como Dark. ¿Por eso? ¿Y yo qué te dije? No sé, te escucho medio corto, Dark. Les paso el link del libro. Dale. 422 páginas. Mío. No, es mío ahora. No, igual lo voy a comprar. Y mira, por Ingur y todo lo que... Es que mira esa captura de la portada. El trono de Salomón. Ñambé. Bueno, gente. Creo que yo ya me voy. Está bien, descansa. Sí. Bienvenido, Casco. Bueno, para ahora. ¿Cuánto falta para que termine? ¿El video? Ya terminó. Damos por cerrado ahora el directo. Justo. Mejor. ¿Tenés un seguidor? Sí, un nuevo seguidor, ahí estaba viendo. Ya le he saludado. A ver, mañana seguimos con lo que queda de Salomón. A ver, para que cierro. Ahí está. Mañana seguimos con lo que queda de Salomón. La triste historia llega ahí. Si puedo, traduzco como cosa separada los diálogos de Salomón de ahí, de esa parte. Para que no sea más doloroso, desgraciado y todo. ¿Quién está con el mato? Mutelo. Alguien se iba en cielo. Sí. ¿Ya sabías que no hace falta que cortes un cadáver ahora mismo? La víctima no se va a escapar. Sí, Zaira, dejarlo para enseguida. No soy yo, ni yo tengo motocicleta andando. Se lo va la lancha. Parece una licuadora. Te juro que a mí me parece una lancha. No le hemos dicho que no podía, le empezó a dar paros cardíacos. Bueno, ahora sí, gracias por ver. Nos vemos mañana. Va a haber Fortnite seguramente a la tarde para poder hacer el directo tranquilos de Fate. Así que bueno, igual voy a jugar ahora un rato, ¿no? Sí o sí. Ay, mira, dice Zaira, deja de descuartizar cada vez. Ahí está. Nos vemos, bye bye. Bye. Bye.